Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Hombres y mujeres comprometidos con un periodismo de nivel. New York es otra cosa. Rápido, desde la Gran Manzana, New York. Buenos días a todos, un saludo ferviente desde la Gran Babel de Hierro. Les saludamos en este 5 de junio del 2019. Estamos al pie del cañón presentando a cada uno de ustedes los pormenores de lo que es la noticia a lo largo y ancho de América y del mundo. Buenos días, doctor Balcácer. ¿Cómo acabar el hambre en el mundo? Poro, rey de los persas, descubrió cómo terminar de una vez con este mal. Donde un pobre muera de hambre dentro de nuestros muros, tomaré por cada pobre un rico. Y en la prisión también él morirá de hambre. Nadie murió de hambre en aquel país, y los ricos no tuvieron que pasar hambre con los pobres, sino repartir algo de su abundancia. Ok, estamos en el aire. Si decía que hoy estamos en celebración del cumpleaños del buen amigo Diloné Ovalle, actual gobernador en la provincia de Espaillat. Felicidades desde Noticia al Instante para nuestro amigo Diloné Ovalle en la ciudad de Moca. Los titulares lo daremos en breve. Adelante, Bolívar. MCTV, edición de radio de martilloyclavo.com. Estamos confrontando algunos inconvenientes con la señal de Santo Domingo, con David. Espero que ustedes lo estén escuchando bien, el audio, al menos el mío se escucha bien. Tengo que revisar la parte de David, que no está saliendo a la perfección. De todas formas, tenemos una serie de noticias en titulares en este momento que vamos a compartir con ustedes. En el plano internacional, India lanzó operación para rescatar cuerpos de alpinistas desaparecidos. Xi Jinping llegó a Rusia para abrir nueva era de amistad y fortalecer relaciones económicas. Dramático, joven que sufrió varias agresiones sexuales, falleció por un suicidio asistido. Nuevo choque de poderes en Perú puede llevar a la disolución del Congreso. Cámara Baja de Estados Unidos aprueba proyecto de ley migratoria para proteger a Dreamers. Un bebé murió tras ser robado de su casa por un leopardo en la India. Reportan derrame de petróleo en zona de epicentro de terremoto en el Perú. Una pareja estadounidense murió durante sus vacaciones en Fiji por una rara enfermedad. Museo del Periodismo en Estados Unidos incorporó a Jamal Khashoggi en su memorial. El diario La Prensa, en cambio, acá en Nueva York, presenta este 5 de junio del 2019
Joven murió mientras era perseguido por la policía en Manhattan. Hallan culpable a madre que ahogó su bebé por orinarse en Brooklyn. Filadelfia y Nueva York, las ciudades con más chinches bedbugs en Estados Unidos. Madre e hija desaparecen de refugio en Brooklyn. Demandan a la migra por muerte de inmigrante detenido en New Jersey. Madre desaparecida en Connecticut, policía pide grabaciones de cámaras de vecinos y negocios de la zona. Le prohíben a la madre de Junior volver al juicio de su hijo. En Rusia, el periódico RT trae en primera plana un nuevo punto de partida. El presidente chino llega a Rusia y esto es lo que discutirá con Putin: la problemática económica y el acercamiento. Trump dice que siempre hay una posibilidad de guerra con Irán. El crimen del beso empieza. El juicio contra la mujer detenida tras besar a su esposa en el sux de Buenos Aires. La guerra entre ricos y pobres que vive Estados Unidos. Noticias. Adelante, doctor. Principales informaciones. Mientras el gobierno beneficia a publicitarias, periodistas y programeros con 18 millones de pesos diarios a su favor, más de 100 mil jóvenes se ven envueltos en actos delincuenciales por el masivo desempleo y miseria. Felucho Jiménez dice: PLD está al borde de una división. Leonel niega que el chavismo financie su retorno al poder. Mientras que Margarita Cedeño espera una tercera vía para salvar o salvar al PLDismo. Con Danilo o Leonel perderíamos el poder, reiteró la vicepresidenta de la República. Danilo Medina viajó hoy a Guatemala. Participará de cumbre de mandatarios centroamericanos. Mientras Danilo Medina viaja a Guatemala, miembros de su equipo se reúnen en un hotel de Santo Domingo y determinan no apoyar la propuesta de Leonel Fernández de entregarle la Cámara Legislativa al sector danilista. Ratan a punto de pistola al chofer de una alcaldesa en Azua. Delincuencia vuelve a violentar y a asaltar templos católicos. Van ya 9 templos asaltados. No llegan a ningún acuerdo los trabajadores ni empleadores. Se agudizan las contradicciones. El bajo salario es la causa del conflicto. Evangélicos y católicos se manifiestan contrario al Ministerio de Educación en cuanto al asunto de aprobación de equidad de género en las escuelas. Felucho Jiménez dice: el PLD está al borde de una división. Ya se lo dimos. Abogado del proyecto Ramfis Domínguez Trujillo. Habladores. Que desde la cárcel se utilizan delincuentes para cometer actos criminales en las calles del país. Bueno, estas y otras informaciones las comentaremos en el transcurso de la programación. Adelante, Bolívar. ¡Noticias!
Bien, estamos confrontando algunos inconvenientes técnicos con el audio de Santo Domingo. Se oye un poco bajito el micrófono de David. Estamos tratando de corregir esa parte. Así es que tengan un poquito de paciencia en lo que resolvemos ese inconveniente. Vamos al corte de Boazá y luego retornamos para el análisis político. El presidente de la Reserva Federal dijo este martes que el Banco Central estadounidense está preparado para responder a los conflictos comerciales durante el gobierno de Donald Trump y proteger el crecimiento de la economía nacional si lo considera necesario. Jerome Powell hizo los comentarios en una conferencia en Chicago acerca de cómo el Banco Central podría aplicar una política más eficiente de tasas de interés mientras la inflación permanece por debajo del nivel que busca la Fed. En Argentina, el gobierno denegó este martes a la exmandataria Cristina Fernández la posibilidad de cobrar simultáneamente su asignación como viuda de su antecesor Néstor Kirchner y la que le corresponde por haber ejercido la presidencia, y la instó a elegir una de las dos. La resolución firmada por el presidente Mauricio Macri fue publicada en el boletín oficial y rechazó un recurso presentado por Fernández contra una decisión del Ministerio de Desarrollo Social que en 2016 le prohibía cobrar ambas prestaciones. Trabajadores del sector salud en Venezuela insisten en sus denuncias sobre las carencias en los hospitales. Trabajadores del Hospital Clínico Universitario de Caracas nuevamente denunciaron la crisis que viven en ese y otros centros asistenciales del país, afirmando que actualmente no hay presupuesto para el funcionamiento normal del clínico universitario. El dirigente sindical Mauro Zambrano destacó la situación. De un hospital con 1.200 camas, las cuales funcionan 230, más o menos. No hay comida para el paciente. Aquí llegan niños desnutridos, llegan adultos mayores que no pueden ser atendidos con problemas cardíacos y mueren esperando un marcapaso. Eso es una realidad. El censo que se realizará en Estados Unidos el próximo año probablemente no contará a millones de personas, especialmente poblaciones de menos recursos y de minorías étnicas, a pesar de la intensa campaña de concientización por parte de las autoridades, estiman expertos. Se calcula que entre 900.000 y 4 millones de personas quedarán sin contar, especialmente negros, hispanos y niños menores de 5 años, dice el estudio de Urban Institute difundido este martes. En Perú, el primer ministro Salvador del Solar y su gabinete ministerial buscaban este martes ante el Parlamento opositor obtener el compromiso para la aprobación de 5 proyectos de ley anticorrupción, los cuales, si no son aprobados, podrían provocar el cierre del legislativo por parte del mandatario Martín Vizcarra en el choque más fuerte hasta ahora entre ambos poderes del Estado. Martillo y Clavo TV, marcando la diferencia para el futuro. Bien, se oye con un poco de eco, desconozco cuál es la situación, ahí ya averiguaremos cuando el programa termine. En el día de hoy sigue la polémica con relación a la respuesta que le ha dado el presidente Leonel Fernández a las declaraciones que dio el periodista peruano radicado en la Florida, Jaime Bailey, donde se le acusa a Leonel Fernández de estar vinculado con sectores oscuros del chavismo y del narcotráfico. En una manera escueta, el presidente Fernández señala que es una vil calumnia la versión difundida por el periodista de Miami. Esto trajo como consecuencia que casi toda la prensa pagada en Dominicana arremetiera contra Bailey, usando incluso términos descompuestos y divorciándose de un periodismo ético que, en vez de atacar en lo personal a Jaime Bailey, deben esos periodistas, si fueran serios y no lo son, debieron exigir al presidente Fernández que aclarara una serie de cosas, comenzando por dar un informe de ingreso y de egreso de Funglodes. Nunca se ha dado un informe de ingresos y de egresos en lo que es Funglode, que ha sido un antro desde el cual se ha estrangulado y se ha manipulado todo en contra de la República Dominicana. Eso no es un secreto para nadie. Presidente usa la palabra vil calumnia y en una notita corta
que aparece en la mayoría de medios, dice: el expresidente Leonel Fernández dijo que es una infamia y vil calumnia la acusación en su contra hecha por el periodista peruano Jaime Bailey de que él habría recibido dinero de narcotraficantes chavistas durante la actual precampaña electoral de la República Dominicana. Las mentiras lanzadas por un fabulador desde Miami constituyen una infamia y una vil calumnia que no detendrán nuestra defensa de la Constitución y la estabilidad democrática en la República Dominicana, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter. Este martes, la honestidad del presidente Fernández fue defendida por su esposa, la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, quien afirmó que si hay una persona honesta, sería seria y ética, es Leonel. Bueno, Jaime habla y señala nombres. Anoche volvió y arremetió. Si pasamos un poquito de revista atrás, vamos a encontrar a Leonel Fernández vinculado con mucha gente del narcotráfico. Incluso hay audios del doctor Ernesto Fadul con documentos en las manos que lo vinculan con el narcotráfico en el pasado. Aquí en el Bronx hay varios capos presos que aparecen con Leonel Fernández. El señor del tiempo, que fue el primero que sacó la cabeza de España vinculado al narcotráfico. Pero no solamente eso. Leonel habla de mil mentiras, una calumnia vil, pero se le olvida al presidente Fernández una serie de cosas que sucedieron en el país, que sucedieron en su gobierno y que se extienden hasta hoy. El 15 de marzo del 2012, óigalo bien, el 15 de marzo del 2012, estamos hablando de 7 años atrás y unos meses, nosotros habíamos escrito en Martillo y Clavo, cuando era el periódico virtual, que no teníamos la automatización, era un periódico normal. En esa fecha, marzo 15 del 2012, nosotros escribimos un artículo que titulamos 1.330.000.000.000 de pesos ha recibido durante los últimos 5 años el gobierno del PLD. Estamos hablando de 9 años atrás, de 7 años atrás. Esto es para contestarle a Leonel la palabra vil calumnia, porque Leonel nunca ha dado un informe. Y se sabe el vínculo que tuvo con Chávez. Y se sabe el vínculo que tuvo con esa camarilla nefasta de Venezuela, cuando llevó a Roberto Rosario Márquez para dar el primer tumbe electorero en Venezuela. Y después que salieron de Venezuela, se falseó todo. Y ellos se quedaron hasta hoy, 20 años, en el poder. Y Leonel fue parte de esa estructura que organizó las diabluras y las penumbras que hoy está viviendo Venezuela, que ya había vivido la República Dominicana con Leonel Fernández y Roberto Rosario Márquez. Pero volviendo al artículo del 15 de marzo del 12, nosotros escribíamos en ese entonces: recientes encuestas realizadas en República Dominicana revelaban que más del 70% de los consultados consideran que el gobierno dominicano va mal o muy mal, y la impopularidad como la desconfianza están afectando a todo el sistema. Según el sondeo, estoy hablando en el 12, la población que confía en los partidos políticos tradicionales no llega ni al 3%, lo que implica un desplome de la credibilidad que afecta tanto al gobierno central como al Congreso. El Congreso se ha vuelto una especie de mercado de prebendas, privilegios, tráfico de influencia, al extremo que el presidente de la Cámara de Diputados, con todo el descaro del mundo, llegó a decir que él era un dirigente sindical de los diputados y que lo que él representaba eran las aspiraciones de los diputados. Nada extraño entonces que se hayan elevado los sueldos, las dietas extraordinarias, etcétera, todo lo cual incrementa el descrédito de la llamada clase política. El presidente habla de vil calumnia y se le olvida que en el 12 una mafia en la Secretaría de Trabajo dirigida por la directora de Recursos Humanos de la cartera, Boris Altagracia Vargas Núñez, para gestionar visa a España y Canadá, al mismo tiempo que
la encargada de Relaciones Internacionales de la Oficina Nacional de Administración de Personal ONAP, Elsa Josefina Cross-Saiter, usaba de manera inadecuada el dinero para dietas y viáticos en dólares de su institución. Vayan anotando los datos que le estoy dando. Eso es en el 12 para que luego caigamos en el presente. Apresamiento de Germán Vázquez, entonces director del Consejo de Desarrollo Fronterizo, quien fue sometido a la justicia por extorsión. Al mismo tiempo, Manuel Antonio Tapa Linares, director general de CORDE, fue investigado por la Procuraduría General de la República y su caso remitido al DEPRECO bajo la acusación de soborno millonario para conceder un contrato por la explotación de la mina de sal en Barahona. Eso es lo que ha denunciado este hombre. O sea, Jaime viene haciendo una serie de señalamientos de cosas que tienen que ver con corrupción y con narcotráfico. Otro caso estelar fue el descubierto en la terminación y amueblamiento del nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, en donde hasta el nombre Quirino Ernesto Paulino Castillo salió a reducir. Ese escándalo se llevó de paso al subsecretario de Obras Públicas, Carlos Polibio Michel Presbot, y puso en apuro a los paisajistas Margarita Gómez, quien permanentemente fue favorecida con contrato de grado a grado. Críticas a Domingo Tavares de la OTIC por una licitación que la Comisión de Ética confirmó se basó en un proceso irregular. Mafia que gestionaba pasaportes diplomáticos con documentos falsos. Entre los implicados que por presión aparecieron, el subdirector de Migración Víctor Soto Pérez y otros de rangos menores. Abultamiento de vicecónsules en diferentes consulados dominicanos sin justificar sus nombramientos e incluso favoritismo a hijos de funcionarios del Gabinete de Relaciones Exteriores que todavía permanece. La línea del Estado comenzó con espaldarazo a varios funcionarios implicados en el PEME cuando la Fiscalía del Distrito Nacional retiró la acusación contra el Contralor General de la República, Simón Lizardo Mezquita, el superintendente de valores Ivan Ho N.G. Cortiñas y el director de la Oficina para el Reconocimiento de Transporte, Diandino Peña Criqué, quienes junto al empresario Noé Camacho Ovalles fueron favorecidos con su absolución. Los escándalos generados por el envío que ha hecho al Congreso Nacional el Poder Ejecutivo de los proyectos de contrato con la Sunland Group para equipar a la Policía Nacional con valor de 132 millones y con la Empresa Nacional de Desarrollo ENADE para administrar los bienes inmuebles del Estado con manos privadas. Eso no es una vil calumnia, presidente Fernández. Usted ha sido culpable de lo que está sucediendo en el país. El diseño e instalación del portal electrónico del gobierno dominicano, la compra de cientos de miles de cascos protectores y chalecos para los motociclistas que prestan servicio de transporte de pasajeros, ¿dónde fueron a parar? La puesta en servicio de un nuevo sistema para la expedición de las licencias de conducir, por la cual hasta la Embajada de Inglaterra protestó, puesto que la compañía que hace las licencias en Estados Unidos participó con un costo inferior a lo que le otorgaron al contrato, ganando un conocido aliado elector del PLD, un convenio para el cambio de los carnets de identificación de los miembros del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, y el proyecto de compra e instalación de software para agilizar las operaciones internas del Instituto Postal Dominicano, Impostdom, que se gastaron una millonada y no se logró nada. De igual manera, los contratos de construcción para favorecer deudas políticas o el trueque de evaluación psicológica para el aporte de armas de fuego por el que se creía desaparecido el formulario 25. El famoso proyecto de la isla artificial, donde un funcionario del Palacio fue acusado de falsificar la firma del consultor jurídico del Poder Ejecutivo para enviar el proyecto al Congreso. Eso no es una vil calumnia, presidente. Mafia en la entonces Secretaría de Finanzas, hoy de Hacienda, en su Departamento de Pensiones y Jubilaciones, en la que ingresaron muertos en la nómina de pensiones, generando pérdidas al Estado por más de 50 millones de pesos. Contrabandos permanentes en la Dirección General de Aduanas por valores de millones de pesos, los cuales a veces son apresados y negociados por afiliaciones reeleccionistas.
el regalo de 25 millones de dólares para la construcción de un hospital privado en Santiago, el HOMS, favoreciendo intereses oscuros cuando los públicos están desabastecidos. Y eso no es una vil calumnia, presidente, eso fue en su gestión y en parte de la de Danilo. Venta irregular de varias turbinas de aviones de la Fuerza Aérea Dominicana y no se sabe el por qué se hizo ni dónde fue a parar la plata. El escándalo desatado en las presuntas irregularidades en el manejo de más de 150 millones de pesos aportado por los militares para la creación de una administración de riesgo de salud, ARS, y la transferencia de fondos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA. Eso tampoco es una vil mentira. En el 2007, las indelicadezas son permanentes, comenzando con la oficialización de la política de compras de adhesiones y voluntades con dinero del erario público, con fines de perpetuarse en el poder ahora. En eso podemos mencionar la pérdida de un ventilador del Hospital Regional Cabral Ibáez, único en el país cuyo costo llegó a los 60 mil dólares, hospital donde perecieron 4 niños por falta de dicho aparato. La compra sobrevaluada de varios aviones marca Tucanos, realizada por el mismo presidente de la República, donde el Estado perdió varios millones de dólares. El nuevo contrato de la Sunlan, contrato de construcción de obras prioritarias para el Estado Dominicano, suministro de materiales y equipos suscrito entre el gobierno y la empresa de Sunlan Corpon, RDSA, el 15 de mayo del 2006 por valor de 130 millones de dólares, el cual por su ilegalidad comprobada, el Partido Revolucionario Dominicano interpuso formal recurso de inconstitucionalidad a través del cual buscaba que la Suprema Corte de Justicia lo declarara nulo, así como los 19 pagarés o notas promisorias firmados como documento complementario y las cartas de acuerdo. Eso no es una vil calumnia, presidente Fernández. Y así vamos viendo. El doctor Euclides Gutiérrez Félix, miembro del comité político del PLD, denunció que hay dirigentes de esa organización que se han valido de sus cargos en el gobierno para enriquecerse. Eso tampoco fue una calumnia, es un miembro de su partido y un miembro favorito del partido, y fue un hombre favorito de Juan Bosch. El cobro de la energía eléctrica sin dar el servicio, con recibos alterados en perjuicio de la población general. Eso tampoco es una vil calumnia, presidente Fernández. El gasto de unos supuestos 300 mil euros en una noche, en un encuentro en septiembre o octubre del 2009 en el Hotel Fouquet Barrière de París, pago por la Secretaría de Turismo Dominicana, que usted sabe que ahí ha habido un despelote. Igual que todo lo que se está haciendo ahora, una cantidad de actividades gigantescas con artistas mundialmente conocidos que van a la Romana a lavar dinero, porque es otra república donde se hace de todo. La cuestión es que el presidente no puede contestarle a Jaime Bailey. No le puede contestar porque no tiene argumentos. El presidente sabe que el narcotráfico ha estado cerca de él. El presidente Fernández sabe y el presidente Medina saben que el PLD destruyó el país. Destruyó el país en 5 años, $1 trillón. $330 mil millones en 5 años se llevaron, los primeros 5 años. Y de ahí para acá, ¿cuántas cosas han pasado? El caso de Odebrecht. El caso de Odebrecht no fue en Perú, no fue en Colombia, no fue en Venezuela, fue en la República Dominicana. Y todavía el presidente Medina sigue protegiendo la delincuencia y la corruptela. El presidente Fernández, repito, no ha logrado darle al país una información de ingreso y de egreso de Funglode, de que gasta 2 millones de pesos diario y nadie sabe en qué. Y fue el presidente Fernández quien festinó la prensa dominicana. Y tiene Funglode aquí, tiene Funglode allí y no se da un informe de nada. Si se hiciera un poquito de trabajo de investigación más profundo y no estuviéramos hablando tanto por hablar, otra cosa fuera, pero el dominicano no quiere leer. El dominicano no está interesado en que el país crezca. Entonces, cuando aparecen gente como Bailey, comienzan a etiquetarlo. A etiquetar los periodistas que tienen casas millonarias siendo arrastrados. Yo conozco la mayoría de esos comunicadores que iban a Teleuniverso y don Ulises tenía que darle incluso el pasaje para que volvieran a Santo Domingo. Y hoy son millonarios y hablando y deshaciendo y diciendo y haciendo diabluras. Porque no hay interés de que el país se arregle. Que es una vil calumnia, pero están todas las fotos ahí, están todas las pruebas ahí.
y el hombre está mencionando nombres, o van a negar que hay aviones privados que están volando de Venezuela a Punta Cana, al aeropuerto de Punta Cana, que hay un hangar privado para los venezolanos en Punta Cana? ¿Lo van a negar eso? ¿Van a negar que se han comprado cantidades de casas dentro de Punta Cana, los venezolanos y la corruptela internacional? El narco italiano, el narco alemán, el narco ruso, el narco chino, que están en la República Dominicana, el narco mexicano, el narco colombiano, dentro de la República Dominicana, adoquinados, protegidos por el gobierno. Pero fue Danilo Medina quien llevó a los asaltantes de Brasil a la República Dominicana para que destruyeran el país. Fue en el gobierno de Danilo Medina y de Leonel Fernández que se comenzaron a privatizar las playas dominicanas. Entonces eso no se puede negar. Fue Roberto Rosario Márquez quien distorsionó todo lo que son las elecciones hoy en día, desde la Junta Central Electoral. Y llegan un poco más lejos. El actual presidente de la Junta Central Electoral es un tipo que el nepotismo es el que reina en él. Él nombrado, los hijos y la mujer. Danilo Medina es el presidente, él nombrado, los hermanos, los cuñados, la esposa, las hijas, los maridos de las hijas. Eso se llama nepotismo. El presidente Fernández sabe que su propia esposa, Margarita Cedeño de Fernández, desfalcó la oficina de la primera dama de la República y los documentos están ahí. El presidente Fernández sabe que él fue asediado por Quirino y no ha podido responderle a Quirino. El presidente sabe el vínculo que hubo en su gobierno y parte del dinero que se le entregó por parte de Figueroa Agosto. El presidente mantenía un maridaje con Hugo Chávez. Nada más hay que darle un recorrido al internet y darse uno cuenta de lo que está pasando. Entonces, no hay manera de que este hombre, con este grupo de bandidos de la prensa dominicana, usen el término vil calumnia para acusar a Bailey de que está recibiendo información del gobierno dominicano. Es que no hay que ser un erudito para saber lo que está pasando en la República Dominicana. La República Dominicana es un paraíso fiscal. Le tumbó la hegemonía a Suiza. Toda la delincuencia universal está parando en la República Dominicana. No son Cuba y Venezuela el problema de América Latina, es la República Dominicana. Porque sus autoridades son permisivas, porque sus autoridades se han plagado al factor dinero, porque nada más piensan en plata. Esa guerra que tienen hoy la gente del PLD solamente perjudica al país. Y óiganlo bien, a nosotros nos esperan días funestos, peor que lo que está viviendo Venezuela. Los dominicanos no tenemos moral para darle la cara a nadie. Si no se quedan los gringos con el país, se van a quedar los chinos. Y va a ser más cara la sal que el chivo. El país no existe. Se lo vengo diciendo por años. El país no existe. Lo hipotecaron y lo perdieron. Y todavía siguen cogiendo prestado. Porque esa fue la herencia que nos dejó Juan Bosch. Esa fue la herencia que nos dejó Peña Gómez. Esa fue la herencia que nos dejó Balaguer. Balaguer que decía que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho, pero era corrupción, parándose o no parándose en la puerta de su despacho. Hipólito Mejía, se lo he dicho un millón de veces también, no tiene interés en ayudar al país. Entonces tenemos que salir de este grupo de borregos, de dinosaurios, y meterlo preso. Y si se puede atajorcarlo para salir de ello, porque son un problema para la sociedad, son un problema para el futuro. Leonel Fernández ya llenó su cometido, no hace nada en la política. Danilo ha demostrado ser el peor de los bandidos políticos de toda América, peor incluso que Obando, que Nicolás de Obando, que Francisco de Ojeda. Peor que esa gente ha sido Danilo Medina. Ha sido un verdadero destructor de la República Dominicana, con cara de yo no fui y haciendo diabluras. En estas elecciones va a haber un derroche de dinero y de muertos, que al final es el país el que va a sufrir. Entonces tenemos que ir tomando conciencia. No es una vil calumnia lo que le ha dicho el periodista Jaime Bailey al presidente Fernández. Él ha presentado nombres, ha señalado nombres, ha dicho cosas, y anoche se dio el lujo de presentar las viviendas donde posan
los venezolanos. Yo acabo de dar un nombre, ayer o antes de ayer, de una figura vinculada al chavismo, que es quien estaría haciendo los contactos en la República Dominicana de los venezolanos para hacer lo que la diablura que están haciendo. No es una vil calumnia que Samar José López Bello compró casa en Capcanan, que Tarek El Aissami tiene casa en Capcanan. No es un secreto para nadie que Danilo Medina de día es pro-americano y de noche es pro-comunista, pro-chino, y protege a Maduro y a su gente. No es un secreto para nadie que le han prestado el aeropuerto de Punta Cana a los venezolanos para que ellos tengan una válvula de escape, que sí verdaderamente son el patio de los enemigos de Estados Unidos. La República Dominicana debe ser sometida a un chequeo general, por los gobiernos que han sido timados, que han sido engañados. El gobierno de Estados Unidos tiene que ser más duro, menos blando con la República Dominicana, porque si hay un sector que ha sufrido con los dominicanos, es el sector de los Estados Unidos de América. Los últimos gobiernos han sido traidores, han sido nefastos para la República Dominicana, para los Estados Unidos. Los Estados Unidos le han dado todo al país y, sin embargo, las autoridades dominicanas, lo que le han respondido a Estados Unidos con la traición a leve, con el coqueteo con los enemigos tradicionales de Estados Unidos. Le van a ceder ahora a Samaná, los chinos, ya están los rusos adentro, y tienen un paquete de gente, los musulmanes no salen de allá, los hindúes están dentro de nosotros también, eso no se dice. ¿Por qué? Porque desde ahí se están haciendo una cantidad enorme de diabluras en contra de Estados Unidos. El verdadero problema de Estados Unidos no es Venezuela, lo de Venezuela se sabe. No es Cuba, lo de Cuba se sabe 60 años. El verdadero problema de Estados Unidos es la República Dominicana, que la gente del PLD y del PRD se han confabulado con sectores nefastos de América y del mundo para destruir a los Estados Unidos. Todo por la cercanía que tienen con Puerto Rico y con Cuba, más el problema de Haití. Y lo saben los Estados Unidos eso, pero no hacen nada. Sin embargo, cuando se ale la soga, entonces ahí vamos a llorar lágrimas de sangre. Eso ténganlo ustedes por seguro. Es igual que haciendo una sumaria actual, para que el presidente entienda que no es una vil calumnia actual. Hablé del pasado de Leonel Fernández y de lo que ha hecho, pero en la actualidad, una sumaria relación de la corrupción en los gobiernos PLDistas, la capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad, más de $1,000 millones debieron entrar en las arcas del Banco Central de la República Dominicana. El país no recibió un dólar de dicha suma. Estafa Molinos Dominicanos, que envuelve la suma de $300 millones dominicanos. El pretexto de pagar o matar del programa de empleo mínimo eventual PEME, donde se malversaron $1,000 millones dominicanos. El caso Sunlan, del cual todavía hoy se desconoce cuánto el gobierno invirtió de los $130 millones en infraestructuras. La construcción de la cárcel en Higüey, que costó $1,200 millones, 5 veces el valor de una similar construida por la Procuraduría General de la República en Moca. Mientras que un parqueo de estacionamiento en la Universidad Autónoma de Santo Domingo salió por $1,000 millones sin tener que comprar el terreno. Irregularidades en el seguro médico para maestros SEMA. 17 funcionarios fueron sometidos por haber malversado $500 millones. El expediente de los aviones tucanos, que eso no se sabe por dónde anda todavía. La sobrevaluación en las remodelaciones de los hospitales públicos, escuelas, carreteras. Eso no se sabe todavía, y eso ha sucedido en el gobierno del PLD y en el gobierno de Danilo Medina. Desfalco de las finanzas públicas son actos de la delincuencia política. Un paquete de artistas cobrando dinero sin hacer nada, ni dar ni siquiera un toque de tambora. Una simple charla y cobrando 50, 60, 80, 100 mil pesos y dólares cobrando. Una cantidad enorme de vicecónsules y de funcionarios que están nombrados en países que ellos ni siquiera saben qué avión viaja a ese país. Un consulado como el de Nueva York con los pasaportes más caros del planeta. Un apostillamiento, un paquete de cuarto.
Entonces hay un descuido total, no es una vil calumnia, el país no sirve, presidente Fernández. Y usted es el culpable de lo que está pasando junto con Danilo, junto con Hipólito, junto con Quique Antún, junto con la llamada oposición que no sirve para nada. Un país que se mierdificó porque la juventud no está pensando en ella, porque la juventud no está pensando en futuro, porque no hay sueños, ¿eh? Un país que después de las elecciones que pasen en el 20 le va a ir peor que a nadie en el planeta. Vamos a ser, no como Haití, peor que Haití, porque nos van a dar con todo. Nos van a dar con todo. Mientras un grupo muy mínimo se quedó con todos los recursos que cogieron prestados. La cantidad de droga que entra a la República Dominicana diario no es una vil calumnia, eso está ahí. La delincuencia reinante hoy no es una vil calumnia, eso está ahí. Las reuniones secretas que usted, Fernández, ha tenido con sectores muy oscuros y enemigos del país no son una vil calumnia. Usted lo sabe que se ha reunido con sectores funestos. Incluso, en el último acto que hizo Leonel Fernández, llevó a un ex presidente colombiano a quien se le quitó la visa de aquí y fue sometido a la justicia por proteger el narcotráfico en los tiempos de Pablo Escobar Gaviria. Y estaba sentado en primera fila. Estaba sentado en primera fila en el último acto de Leonel Fernández. Y yo lo invito a ustedes a que busquen Leonel y el narcotráfico en Google para que ustedes vean las fotografías que ustedes van a encontrar. Entonces no es una vil mentira, no es una vil calumnia, como tampoco se le puede decir a Jaime Bailey que es una intromisión de su parte meterse en los asuntos dominicanos, porque él no es dominicano, él es peruano, es maricón, es esto, pero él nunca ha negado su condición de homosexual. Él nunca lo ha negado, pero tampoco se le puede decir a él como periodista que no puede intervenir, porque si algo tiene una licencia universal es la prensa. Lo que pasa es que allá nadie quiere que le digan verdades. El dominicano no quiere que le digan verdades. Quieren que la sinfónica toque la sinfonía que agrade a su oído. Y esos periodistas, comenzando por Félix Reina y terminando por el hijo del periodista que murió aquí, de Medina, no sirven ninguno, porque son ratas de la misma cloaca. No sirven ninguno. El que usted menos piensa cobra, y que si no cobra directo, cobra a través de un tercero. Los que usted ve que son más serios son los que más plata cobran. Tienen 3, 4, 5 y hasta 10 cheques tienen a través de terceros, primos, sobrinos, amigos cercanos, y se reparten la botija. Mucha gente haciendo denuncias de seriedad de periodismo. Mentiras. Porque allá el periodismo no existe. 98% de la prensa dominicana está comprada. 98% de la prensa dominicana se alienó y solamente piensa en dinero. Más nada, eso créanlo. Si la prensa es canalla, que hablen las murallas. Buenos días, tome asiento, empecemos con la entrevista. Ok, señor. En esta empresa necesitamos profesionales de éxito. ¿Conoce usted el idioma afgano? Fríamente. ¿Sabe usted manejar un procesador de datos Alpha XT500? Por supuesto, es un pan comido. ¿Maneja conceptos de microbiología nuclear atómica? Claro, eso es lo que más sé. Está contratado, lo esperamos mañana a las 6 para que empiece. Está bien, señor, a las 6:30 en punto estoy aquí. Puntualidad, sinónimo de respeto a los demás. ¿Qué era ahora? Martillo y Clavo TV. Diciendo toda la verdad. El presidente de la Reserva Federal dijo este martes que el Banco Central estadounidense está preparado para responder a los conflictos comerciales durante el gobierno de Donald Trump y proteger el crecimiento de la economía nacional si lo considera necesario. Jerome Powell hizo los comentarios en una conferencia en Chicago acerca de cómo el Banco Central podría aplicar una política más eficiente de tasas de interés mientras la inflación permanece por debajo del nivel que busca la Fed. En Argentina, el gobierno denegó este martes a la exmandataria Cristina Fernández la posibilidad de cobrar simultáneamente su asignación como viuda de su antecesor Néstor Kirchner y la que le corresponde por haber ejercido la presidencia, y la instó a elegir una de las dos. La resolución firmada por el presidente Mauricio Macri fue publicada en el Boletín Oficial y rechazó un recurso presentado por Fernández
contra una decisión del Ministerio de Desarrollo Social que en 2016 le prohibía cobrar ambas prestaciones. Trabajadores del sector salud en Venezuela insisten en sus denuncias sobre las carencias en los hospitales. Trabajadores del Hospital Clínico Universitario de Caracas nuevamente denunciaron la crisis que viven en ese y otros centros asistenciales del país, afirmando que actualmente no hay presupuesto para el funcionamiento normal del clínico universitario. El dirigente sindical Mauro Zambrano destacó la situación de un hospital con 1.200 camas, la cual funcionan 230, más o menos. No hay comida para el paciente. Aquí llegan niños desnutridos, llegan adultos mayores que no pueden ser atendidos con problemas cardíacos y mueren esperando un marcapaso. Eso es una realidad. El censo que se realizará en Estados Unidos el próximo año probablemente no contará a millones de personas, especialmente poblaciones de menos recursos y de minorías étnicas, a pesar de la intensa campaña de concientización por parte de las autoridades, estiman expertos. Se calcula que entre 900.000 y 4 millones de personas quedarán sin contar, especialmente negros, hispanos y niños menores de 5 años, dice el estudio de Urban Institute difundido este martes. En Perú, el primer ministro Salvador del Solar y su gabinete ministerial buscaban este martes ante el Parlamento opositor obtener el compromiso para la aprobación de 5 proyectos de ley anticorrupción, los cuales, si no son aprobados, podrían provocar el cierre del legislativo por parte del mandatario Martín Vizcarra en el choque más fuerte hasta ahora entre ambos poderes del Estado. NCTV, división de radio de martilloyclavo.com. Bien, tengo al doctor David Balcácer en la línea. Se está escuchando un poco bajito y hay como un eco. Yo siento un eco en la transmisión que ya tendría que trabajar. Parece que la actualización que se hizo anoche de los servidores, no sé qué pasó con el sonido. Tendría que trabajar esa parte. Doctor, adelante. Muy concreto y con estadística para demostrarle a la República Dominicana y demostrarle también al mundo de cómo se desenvuelve esta situación de la política nuestra, de la política criolla, y cómo afecta a grandes conglomerados, no solamente de la vida nacional, sino que afecta también los intereses internacionales, entiéndase fundamentalmente los que siempre han apoyado en el desarrollo sostenido de República Dominicana, como son los Estados Unidos de América. Te felicito por ese gran aporte que tú haces, que viene a coincidir también con las declaraciones y los planteamientos hechos recientemente o en las últimas horas por el periodista peruano. Te felicito y creo que ha sido un gran aporte, porque nosotros los que creemos en la libertad tenemos que seguir emitiendo nuestro punto de vista, nuestro juicio, porque sí, nosotros somos amantes de eso, de la libertad, y que el pueblo debe de enterarse realmente quiénes son sus gobernantes. Este ha sido un planteamiento muy concreto de tu parte y vuelvo, te reitero la felicitación. Quiera Dios que ya comiencen a corregirse algunos entuertos y la República Dominicana pueda volver al camino de la institucionalidad, pueda enrumbarse por el camino de la paz, de la libertad, de la justicia social. Eso es lo que esperamos. Pero para que eso se ocurra, para que este último planteamiento que te hago ocurra, tiene que haber lo que se llama un saneamiento, tiene que haber una limpieza general del estamento, de los estamentos del Estado Dominicano. Y es importante y es saludable para el país y para América que esto comience a solucionarse. Porque no podemos seguir en República Dominicana pintándonos ante el mundo como un país completamente a la deriva, un país completamente en la quiebra, un país completamente en un estado amoral, donde toda la delincuencia viene y se posesiona en nuestro territorio para desde aquí hacerle daño a los demás países de América y del mundo. Te felicito
Y felicito también al peruano por tener la interesa y tener la valentía de decir las cosas como deben de decirse. Nosotros seguiremos dándole seguimiento a todo lo que le pueda competir a nuestro pueblo. Por eso, Eco News, y a través de su programa exclusivo Noticias al Instante, se identifica con lo mejor para la patria de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, pero también se identifica con el porvenir de nuestras próximas generaciones, para que nosotros los que estamos aún vivos y estamos haciendo este tipo de planteamiento, mañana no se nos vea como que también fuimos cómplices de la gran desgracia y del gran crédito en que cayó esta isla aquí en el Caribe. Muchas gracias, Bolívar, por tu posición y éxito. Y el peruano que emule ese planteamiento que tú hiciste y que le sirva de plataforma para seguir denunciando los males que afectan a la República Dominicana. Muchas gracias. KCTV, un canal de la Federación Internacional de Periodistas Digitales, FIPE. Segundo día de visita de Donald Trump en Londres, el mandatario estadounidense dice que se debería poner todo encima de la mesa de negociaciones comerciales, incluso el Servicio Nacional de Salud Pública. París se pauperiza, es la conclusión de un informe en Francia que alerta sobre el aumento de desigualdades sociales en la capital francesa. Roland Garros, donde se suspendieron los partidos debido a una repentina y fuertísima tormenta aquí en París. Escuchemos el sonido del mandatario estadounidense Donald Trump de visita oficial en Londres. I don't see any protest. I did see a small protest today when I came, very small. Yo no vi ninguna manifestación, vi una cuando venía, pero muy pequeña. Entonces, y odio decirlo, todo hace parte de las falsas informaciones. Ustedes vieron a la gente levantando la bandera de Estados Unidos y la bandera británica. Había un espíritu y un amor extraordinarios. Había mucho amor. Era una alianza. There was great love, there was an alliance. Escuchábamos al mandatario estadounidense Donald Trump, y pese a que la jornada estuvo marcada por importantes manifestaciones en su contra, el mandatario de visita oficial en Londres no reconoció esas protestas convocadas por el líder laborista Jeremy Corbyn, entre otros detractores de su política y de su presencia en el Reino Unido. Tras la reunión que sostuvo con la primera ministra Theresa May, Donald Trump dijo que se debería poner encima de la mesa de las negociaciones comerciales con Reino Unido, incluso un acuerdo acerca de la seguridad social y la salud pública. Daniel Postigo nos informa desde Londres. Hola, Daniel. Sí, Trump ha dicho que todo está encima de la mesa, incluso la salud pública. Este es el punto más delicado de un futuro trato entre los dos países, porque estamos hablando de la joya de la corona del Reino Unido. Theresa May le ha respondido muy sutilmente que todo está sobre la mesa de negociaciones, pero que ellos decidirán lo que se incluye o no en el acuerdo, sabedora que es un tema espinoso. Se teme que la salud pública sea privatizada por los Estados Unidos. Hoy el líder laborista Jeremy Corbyn ha denunciado que la intención de los conservadores es vender la salud pública a Trump en un futuro trato post-Brexit. Corbyn se ha dirigido a la multitud que protestaba fuera del Parlamento. Si ayer la jornada estuvo marcada por el enfrentamiento entre el alcalde de Londres y el presidente de los Estados Unidos, el blanco de la ira de Trump hoy ha sido Jeremy Corbyn. Corbyn ha alentado a los manifestantes a rechazar las políticas divisorias de Trump y sus medidas de odio, de fanatismo y de codicia. A Trump no le han gustado sus palabras y lo ha calificado como una fuerza negativa. También ha confesado que Corbyn le había pedido reunirse con él hoy o mañana, pero que él le había dicho que no. Finalmente, el presidente de los Estados Unidos ha repetido que lo mejor para el Reino Unido es salir de la Unión Europea sin acuerdo. Desde Londres, Daniel Postico. Y poco antes, Donald Trump declaró también que México tenía que incrementar más medidas para frenar la invasión de inmigrantes a Estados Unidos, asegurando que no aceptará excusas y llevará adelante su amenaza de imponer aranceles, justo el tema que discutirán mañana el canciller mexicano Marcelo Ebrard y su homólogo estadounidense Mike Pompeo. Hugo Pasarello nos detalla ese punto de controversia. Los pronósticos para la economía mexicana no son optimistas luego del anuncio de Donald Trump sobre posibles aranceles a partir del 10 de junio a los productos mexicanos si el vecino del sur no detiene el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Analistas consideran que la economía mexicana crecerá 1,35% en 2019, una disminución frente al 1,5% que estimaron en abril, lo que complica la meta del gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador de lograr un crecimiento del 2% en este año.
Escuchamos el análisis de Alicia Puyana Mutis, investigadora de Flaxo, México. Si es que se imponen los aranceles, va a ser un golpe, yo creo, serio para la economía mexicana, porque la economía mexicana depende mucho de las exportaciones y de las importaciones desde Estados Unidos. Más del 40% del PIB, del Producto Interno Bruto mexicano, está vinculado ya sea a las exportaciones a los Estados Unidos o a las importaciones desde Estados Unidos. El 100% prácticamente de las exportaciones agrícolas de México van a los Estados Unidos. En cambio, la relación contraria es muy débil, menos del 4% del 2% de la economía estadounidense está vinculada al comercio mexicano. Una delegación del gobierno mexicano encabezada por el canciller Marcelo Ebrard está en Washington para abordar la amenaza arancelaria. ¿Cuáles son las posibilidades de encontrar una solución? No es fácil ni es seguro dormir al lado de un elefante. Pero yo creo que como esto no tiene mucho que ver con la política ni con la economía mexicana, sino con los avatares políticos del señor Trump en relación a su reelección en Estados Unidos, las críticas que le han venido por el informe Mueller, pues es impredecible. Es que no se sabe qué es lo que quiere Trump, exactamente. Es muy difícil. Yo creo que México va en una posición muy desventajosa en estas negociaciones caprichosas del señor Trump. Mientras las negociaciones continúan en Washington, un grupo de un centenar de migrantes centroamericanos arribó este lunes a la frontera entre México y Guatemala. En su mayoría hondureños, tienen como destino final los Estados Unidos. Negro, blanco, alto, bajo, serrano, zurdo, chino, gordo, flaco, joven, viejo, cholo. Somos diferentes, pero iguales en derechos. La educación no admite distinciones. Conociendo tus derechos te hace respetar. Dignidad y justicia para todos. Bien, quiero agradecer que entré con la cuestión de Lionel y no saludé a ninguno de ustedes, perdón. Pero ustedes saben que el cariño es el mismo. Lo que pasa es que tenía varias informaciones y estaba acumulando otras. A medida que iba hablando, más el problema de que está saliendo con eco. Estoy sintiendo con el eco el sonido de David y parte de los audios que se prepararon. Que no sé de dónde que está saliendo el eco. Se está repitiendo a sí mismo. De todas maneras, gracias Paula Delgado Martínez y Vega Teddy Nicauli por estar ahí. Buenos días. Buenos días a Juan R. Lubriel, José Ramón Rivera, Yubelquis Castillo, Luis A. Díaz. Gracias Máximo Padilla. Buenos días Maricefa Reyes. Buenos días Dani Rosado, Máximo Padilla Maestro. No se está oyendo, sí. Natalio Martínez, gracias Luis Díaz, buenos días colega Bolívar, muy bajo el audio con David. Esperanza Tavares, buenos días. Maricefa Reyes, se oye lejos. Ángel Grullón, Mileni Altagracia Ruiz, Noris Lora, Alberto Guzmán, gracias por acompañarnos. Buenos días, adelante comandante, un solo honor informar con objetividad y sin censura. Ángel Grullón, buenos días maestro. Noris Lora, gracias por acompañarnos, Noris. Juana Tejada, buenos días. Soraya Almanzar, Katia Russo, Pilar Santo, buenos días y bendiciones. Aridio Castillo, hermano, gracias, gracias por estar ahí, cariño de siempre. Pilar Santos, buenos días. Belkis Enríquez, buenos días. Jay Bautista, gracias. Jay dice, buenos días, Boli. ¿En qué irá a parar el caso de la americana que fue brutalmente golpeada en un hotel de Punta Cana? Este caso está muy extraño porque hay un dime y direte y versiones opuestas entre la víctima y el hotel. Boli, ¿será este un plan para desacreditar el turismo de República Dominicana? Porque la realidad es que esto perjudica mucho la imagen del país. Bueno, lo primero, que ese es un caso que está extraño, como tú dices. Y segundo, el país no necesita que la imagen se le perjudique, porque la perjudicó el gobierno hace mucho. La perjudicaron los políticos dominicanos hace mucho. Y la hemos perjudicado los dominicanos en su mayoría que estamos fuera. No nos hemos comportado bien. Muchos jóvenes de nosotros han delinquido fuera en los países que están: España, Estados Unidos, Italia, Canadá, Venezuela, Puerto Rico. Entonces, lo hemos perjudicado todos. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y naturalmente parece ser que este lío de esta mujer, al final lo que se anda buscando es dinero.
Todo el mundo está hablando mentira. Las autoridades y los agraviados. Buenos días, Alejandro Lizardo. Gracias, Mayra Rosado, Gisela Sánchez, Arturo Alonso, Fina Tejada. Gracias, Miguel Baret. Gracias por estar ahí. Ginger Martínez Betancourt, Ángela La Felicidad. Muy buenos días. Asimismo, duro y curvero, mi líder, dice Ginger. Marcelino Cuevas, gracias por estar ahí. Gracias. Sí, estamos teniendo problemas con el audio. Vamos a dejar el programa aquí para ver si podemos resolver esta parte. Son las 10 de la mañana acá en Nueva York. Retornamos al doctor David Balcácer. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, será hasta mañana. Hay que arreglar la situación. Hasta mañana. Bien, un abrazo a todos. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Hasta entonces. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Hombres y mujeres comprometidos con un periodismo de nivel. New York es otra cosa. Radio desde la Gran Manzana, New York.